hacer un pequeño tutorial de lo que es la ecualización que estoy manejando, y aparte voy a enseñar lo que son los ajustes de la guitarra y la entrada de audio y el software de grabación que estoy utilizando. Espero les guste. Bueno, me han preguntado mucho que qué tipo de ajuste utilizo en la guitarra para que no se desafine ni nada. Por lo general, lo que es la parte de la máquina de adelante la uso al mismo nivel que lo que es la plaquita, la que ven aquí. Es la misma altura en las dos. El trémolo me gusta lo que es a 5 centímetros de altura. Si ponemos una reglita, ahí vemos que está en 5 centímetros. El trémolo siempre me gusta 5 centímetros porque puedes estirar lo que son las cuerdas para atrás o para adelante y no se desafina la guitarra, no se rompen las cuerdas. Y bueno, el trémolo, si se fijan ustedes, podemos doblarlo hacia la parte de atrás. Puedo hacerlo totalmente hasta atrás y las cuerdas no se rompen. Y puedo inclusive también al otro lado bajarlo y no se desafina nada la guitarra. Entonces, en lo que es el ajuste de la maquinaria, así lo manejo. El trémolo son 5 centímetros de altura y de esta manera, si tú lo pones así, puedes inclusive darle vuelta totalmente y no roza con los tornillitos de afinación. Traes un ajuste muy cómodo, la verdad. No es tan muy alto ni muy bajo y las cuerdas me gusta ponerlas muy bajitas por lo general. No las manejo muy separadas desde las pastillas. Si se fijan, ahí está la altura. Mira. Las manejo muy pegaditas. Y de esta manera, colocando la máquina en esta posición, la guitarra no trastea nada. Entonces, para mí, pues ha sido uno de los mejores ajustes. Batallé mucho para encontrarlo, pero a mi gusto es el mejor ajuste que he encontrado. Ok, voy a explicar cómo tengo el sistema de los pedales conectado para que lo entiendan muy bien. Vamos a empezar primero por lo que es la salida de los efectos. Este cable va directo al cabezal del amplificador. Aquí, por ejemplo, como primer pedal manejo el delay. Como segundo, el decimator. Este pedal tiene una función muy buena, ya que elimina todos los ruidos y todo el tipo de interferencia que produce la electricidad con las guitarras eléctricas. Después utilizo lo que es el Gemini, que es un doble distorsionador que funciona muy bien, la verdad. Esa es la ecualización que yo manejo en el distorsionador. Manejo un sonido muy bajo, un distorsionador muy bajo, perdón. Y para darle fuerza uso un segundo distorsionador, un distortion bus. Este tipo de distorsionador me gusta mucho cómo funciona. Todos van conectados en serie. Después sigue un tercer distorsionador, que este también es un zoom. Me gustó bastante el sonido. De ahí sigue lo que es un pedal para sonidos acústicos, un emulador de guitarra acústica. De ahí ya brincamos a lo que es la pedalera. Bueno, en la pedalera lo que manejo son tipos de amplificadores y chorus y delays. También reverberación. Todos los efectos llamativos, vamos a decirlo así, es lo que manejo desde la pedalera. Y lo que es el volumen lo controlo también desde aquí. Ya de la pedalera pasamos a lo que es el Morley, que es un wah, que en lo general, en lo particular, perdón, me gusta bastante cómo suena. Y de aquí del pedal ya saco lo que es el cable para la guitarra eléctrica. Y bueno, lo que es el amplificador que estoy utilizando es un Crate. Aquí está. Este es el cabezal del amplificador. Es un modelo no muy reciente, pero a mí me gustó mucho el sonido que tiene. Maneja 8 bocinas. Muy padre se escucha, la verdad. Y bueno, por lo general, cuando voy a grabar un video o algo, siempre conecto el canal izquierdo de la pedalera. Aquí está. Y este va directamente a la computadora. Uso una tarjeta de audio M-Audio que funciona también muy bien. Está sencillita, pero esta yo la utilizo mucho con Pro Tools. Todos los videos que yo grabo,
entran directamente a lo que es el Pro Tools. Y bueno, el sistema que uso de grabación es en base al sistema operativo de Mac. Ahorita lo voy a mostrar para que vean cómo funciona el programa y todo el procedimiento que utilizo para grabar. Ok, vamos a hablar de lo que es el sistema de grabación que utilizo. Es una versión de Pro Tools, la versión MP, que es una de las versiones más sencillas que hay. La ventaja del Pro Tools y de cualquier sistema de grabación es de que puedes equiparlo con plugins de audio de grabación. Por ejemplo, aquí, bueno, yo tengo muchísimos plugins, ecualización, dinámicos, reverberación, delays. Entonces, lo primero que hago es grabar la guitarra. Y una vez grabada, el primer efecto que le pongo es el Noise Reduction, que es para reducir lo que son ruidos e interferencias. Una vez que aplicas el efecto Noise, después utilizo lo que es el Compressor y al final utilizo el Harmonic. El Harmonic son tipos de amplificación. Aquí tengo yo muchos para escoger. Por lo general me gusta mucho el Sans Amp, que es para que se escuche la guitarra muy limpia. Ese es especial para la guitarra eléctrica o para la guitarra acústica. Y hay uno que me gusta mucho, que se llama Amplitude. Yo tengo la versión 3. En este Amplitude lo que te permite es escoger tipos de amplificadores. El amplificador que tú quieras usar. Puedes inclusive usar diferentes efectos para guitarra. Poner los pedales desde aquí que quieres utilizar. Distorsionadores, delays, lo que necesites. Yo desde aquí me gusta mucho utilizar el compressor. Aquí está. Los puedes prender, apagar, puedes ecualizarlos a tu gusto. También te maneja lo que son los tipos de micrófonos que puedes utilizar. Puedes cambiar el micrófono si se escucha muy chillante. Puedes correrlo para un lado para que no quede directo a la bocina y el sonido mejora bastante. Puedes inclusive manejar racks también. Y pues son herramientas que te ayudan para que la guitarra se escuche excelente en cualquier grabación que realices. Es un estudio profesional prácticamente. Entonces, yo lo que hago al grabar un video, toco la canción en vivo, pero el audio lo estoy grabando en Pro Tools a la vez. Y antes de editar el video, masterizo el audio para que el sonido se escuche excelente. Cuando ustedes ven el video, este es todo el trabajo que realizo en cuanto al audio. Y ahorita voy a explicar lo que es el trabajo con el video. Ok, voy a explicar lo que es la grabación del video. Para grabar el video, por lo general utilizo un programa que se llama Final Cut. Es la versión, la X, la más reciente. Entonces lo que hago de 5 a 6 tomas del video, diferentes ángulos. Aquí están grabados. Y al momento de grabar la melodía, grabo lo que es el audio en Pro Tools en tiempo real. Entonces la guitarra por eso se escucha tan clara y se escucha también el sonido. Así se escucha por lo general en vivo, pero lo que es en grabación tienes que modificar el audio para que se escuche mejor. Entonces una vez grabado todo esto, me voy lo que es al Final Cut, importo los archivos, que por lo general aquí los tengo en el escritorio. Importo todo, lo que son los audios originales y los 5 videos. Ahí está importando. Aquí vamos a ver el progreso. Una vez que están todos los audios importados, vamos a esperar un poco. Esto lleva un poco de tiempo. Una vez que entran todos los videos y los audios, uso una función que se llama sincronización, que es cuando seleccionas todos los videos. Aquí, por ejemplo, me voy todos los ángulos diferentes. Ahí voy seleccionando todas las tomas. Este es otro ángulo. Un audio. Y el otro. Una vez seleccionados todos, le damos clic. Y escogemos sincronizar clips, sincronización. Esto lo que hace es de que va a ser un solo clip
con todos los ángulos para que tú vayas escogiendo las mejores tomas y ya con el audio sincronizado. Ahí está trabajando ahorita en hacer la toma sincronizada. Ahorita que esté lista, vamos a trabajar con ella. Ok, una vez que terminó de sincronizar todos los clips, aquí me doy cuenta que ya terminó. Entonces nos vamos a lo que es el video sincronizado. Lo ponemos aquí abajo y le pongo que lo abra en timeline. Y aquí ya puedo ver todos los ángulos que grabé distintos, los está abriendo. Entonces aquí ya nada más es de ir jugando con los diferentes ángulos, cuál te gusta, cuál no, vas recortando, vas quitando, en fin. Y lo que hago por lo general, el audio original en los videos lo bajo. Por ejemplo, aquí voy a empezar a deshabilitar diferentes tomas para dejar nada más una toma habilitada para que puedan ver cómo se hace. Vamos deshabilitando de una por una. Ok. Entonces aquí queda una toma. Ya está sincronizado con el audio original. Escuchen cómo se escucha el aire. Entonces aquí lo que hago, bajo el volumen del audio original y ahí queda el audio masterizado. Se escucha muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, tú ya puedes ir jugando con el video, puedes irle metiendo, por ejemplo, efectos blanco y negro, puedes meterle diferentes tipos de iluminación, puedes hacer un montón de cosas con el video, muy padres, la verdad. Es solamente un ejemplo. Y así es como realizo lo que es la grabación del video. Bueno, espero que les haya gustado el video tutorial que les preparé. Lo realicé en base a las preguntas que me mandan por correo, que me escriben en el canal. Lo que es la entrada del video, la entrada del audio, lo que es el ajuste de la guitarra, la ecualización que manejo. Espero que les sirva. Y voy a seguir haciendo video tutoriales poco a poco. Voy a seguirlos haciendo. Voy a seguir haciendo videos. Y quiero agradecer que siguen entrando al canal, que están pendientes del trabajo que realizo, entra mucha gente, se los agradezco bastante y voy a seguir trabajando y realizando más videos para ustedes. Muchas gracias.